soy del mero Chihuahua. Oye, te quiero dar la información. Me lo ganaron ahí, me lo gondollaron. A ver si me sigues escuchando. Yo le quité poquito a Guayota al Cobrito 148 conmigo. Ok, fuerte y claro y varonil, ahí Roberto, estación Cachorro por Calvillo, Aguascalientes, es Jesús, estación Pípila, desde Camargo, Chihuahua, México. Bueno, pues el saludo muy fraternal ahí Roberto, me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarte, ya que pues pocas veces la propagación se lo permite, nos lo permite aquí en la República Mexicana tan rápido. Y déjame decirte que te estoy tomando video para que lo veas ahí cómo llega tu señal R. La estación Pípila, no, pues gracias Eva ahí por hacerte presente y darnos esa gran oportunidad de tenerte de 10-12 lo que viene siendo el área del municipio de Calvillo, Aguascalientes, declarado pueblo mágico hace como 2 a 3 meses, ¿eh? Es la cosa tú, Chuy, escuchándote de este ladito, arriba de los 9, así es que pues ya sabes, ahí nos da bastante gusto escucharte y ahí si lo logras a sacar, ahí lo pones, no sé si tengas el modo del adelante. Claro que sí, ahorita me pasas tus todos tus indicativos. Coméntame toda la información que me puedas dar, con qué equipo estás trabajando, la antena, de qué parte exactamente estás, y para que quede grabado este video, y con mucho gusto ahí te lo voy a poner personalmente dirigido para ti, Roberto. Adelante, R. Pues mira, yo estoy transmitiendo con una antena direccional a Maco 3 elementos, un Cobra 148 con el micrófono reamplificado, el Huracán, por ahí muertos todos los ecos, un power supply de 40 amperes y con una ayudita de 350 watts, y es todo, y dos pulmones, Dios lo mío, para los cigarros, dale y todo, Jesús, y transmito desde el pueblo mágico de Calvillo, Aguascalientes, centro de la República Mexicana. QSL Total ahí Roberto, estación Cachorro, por Calvillo, Aguascalientes, patrimonio ahí de la humanidad, que se acaba de hacer patrimonio. Bueno, pues ya sabes Roberto, me da mucho gusto tener la oportunidad de hacer este contacto y pues ya te estoy aquí haciendo el pequeño video. Oye, qué barbaridad, de veras, ahí lo vas a ver. Nada más que ahorita aquí en la habitación está un poquito oscuro, pero espero que se vea muy bien, 40, 50 sobre 9. Así es que ya te imaginarás. Y pues el saludo muy fraternal, Roberto, para ti y para la familia, deseando que todo siga estupendamente, tanto en el ambiente laboral como ahí en el ambiente familiar, que siempre prevalezca la paz, la salud, que es lo más envidiable, R. Ándale, copié enterado por ahí, tremendo Junior, pues gracias, son retornables ahí esos bonitos deseos al millón por uno, ya que como dices tú, la salud es lo primordial y bueno, ya lo demás sale sobrando por ahí todo Chuy, ya cuando estamos haciendo radio, quiere decir que estamos un poquito más o menos, ¿eh? Por ahí le tomamos un poquito ahí para que no haga tanto despapaya aquí alrededor todo Chuy. Así es que pues ya sabes, el gusto de nosotros estarte saludando en vivo y en directo a 9 y casito más de 9 con el Cobrita 148 que tiene la agujita livianita, pero con la direccional es cabal lo que está saliendo tú, Chuy, que te estamos recibiendo, cambio. Ok, QSL Total ahí, Beto. Oye, pues déjame decirte, mira, yo estoy trabajando con un radio viejito, pero fíjate que estoy enamorado de él, porque qué barbaridad, es un radio que me ha gustado mucho. No es nada de versátil, ¿no? Es el Yaesu, el Francia Toronto 101 de la serie Bravo, con una antena vertical de esas de aluminio que tiene el arito 5 octavos de onda. Es todo lo que tengo ahí, Roberto. Así es que lo importante es la propagación. Fíjate que no se notó mucho ahorita que le bajaste. Te digo, la señal está fuertísima. Así es que felicitaciones, porque pocas veces está la propagación así tan fuerte. Adelante, Beto. Ándale, copiado, ¿no? Pues gracias por ahí, ¿eh? Bueno, más bien son las condiciones, ¿eh? Son las condiciones. Fíjate que yo también tengo, pero no tengo ese. Yo tengo el 520. Ahorita lo tenía puesto. Nomás que como que escuché que me estaban teniendo problemas ahí por escucharme. Y con la misma antena que estabas transmitiendo, lo tengo ese radio, ¿eh? Este lo tengo con la Maco 3 elementos y el otro lo tengo con la del conito esa que dices tú, ¿eh? Ahí con una vara en medio como de unos casi 5 o 6 metros. Ese también se lo uso para el local y bueno, cuando se están las condiciones aquí en la República Mexicana.
Chuy, adelante. Ok, QSL. Oye, pues lo que pasa es que esas antenas Maco son maravillosas, ¿eh? Tienen una calidad de transmisión y de recepción, y sobre todo como unos 8, 8.5 de ganancia. Así es que, ¿para qué quieres más? ¡Qué barbaridad! Oye, no, fíjate que tu señal de veras es extraordinaria. Desde que empezaste hasta ahorita, sigue marcando 50 sobre 9. Te voy a mandar cobrar la aguja y me la repones con el 520. Muy buen equipo el que tienes también ahí, ¿eh? Y precisamente hay una persona que me lo facilitó este equipo. Ahí el buen amigo Andrés Rey, de aquí de esta zona de Camargo, Chihuahua. Y mira, aquí siendo todavía bastante ruido, R. Llegando de muy bonita manera, te digo, una señal muy positiva. Mira, vamos a hacer una cosa. Déjame te recibo con el de Bulbo también. Espérame, déjame, lo pongo y lo caliento ahorita para... Nomás que ocupo de callarme. Para que no... Si no le acredité los bulbos acá de recepción al 520. Estamos en la 8, híjole, canal 15735, 27080. Ahorita hablas un ratito, en lo que te encuentro y lo caliento, porque te voy a ayudar con ese para ver cómo escuchas mejor. Con la misma antena que estás transmitiendo tú, ay, bueno. O con la Maco 3 elementos, ¿cómo es? Ok, me parece excelente. Entonces aquí espero y ahí te echo un gritito ahorita, unos 2 minutitos. No, estoy platicando para encontrarte porque como no tengo frecuencímetro, si no, mejor pongo el otro cambio. Ok, QSL, claro que sí. No sé si sea la preparación allí, pero fíjate que cambia mucho la modulación. De hecho, se siente la modulación un poquito más apagada y la señal está entre 7, 5, no sé si se trate de la propagación ahí, Beto, ¿me sigues escuchando igual adelante? ¡Qué barbaridad, no! Bien al siguiente, lo acabo de estar muy caliente, está, Nomás que ya me está marcando que está tirando arriba de 150 todo, Chuy. Ese es con la antena local, aquí, igual la tuya, esa del cono, llamada la Cima 4, por ahí tú, Chuy. Por eso es la gran diferencia, fíjate que más bien es el tipo de antena, porque con la Maco te estás recibiendo arriba de 9 y con esta localera entre 5 y 7, por ahí sube adelante. Ok, QSL total, fíjate que cuando se oye muy bonito ese, cuando abres el micrófono y sueltas el micrófono se escucha y en el otro no. Bueno, pues entonces trabajando serpentamente aquí los radios muy similares, el 520 y el 101. ¿Y cómo me escucha la modulación ahí en ese equipo, el 520R? Ándale, copiado. Fíjate que la modulación se oye, pues híjole, muy bonita aquí en el 520. Ahora sí, más la inita, pero más penetrante y ahí como que le tienes que ajustar el procesador, te voy a ser sincero y no sé ajustar el procesador porque lo trae donde mismo, donde da la ganancia de los 200 cacahuates supuestamente que tira. Pero ahí con 150 me conformo, ¿para qué quiero más tú? QSL total, sí, en efecto, ¿para qué quieres más? Ahí los 520 también son de la familia de este mismo y qué barbaridad, son muy buenos equipos. Oye, yo tengo la antena 5 octavos, no la de cono, es la que tiene los 4 radiales, que tiene el arito en el medio para sintonizar las estacionarias ahí, Beto. Oye, coméntame, ahí el 520, ¿eso no trae para 455 o si alcanzan R? Ok, Cusa, no, hombre, me asustaste. No, fíjate que siempre hay mucha variación de la vertical a vertical a direccional. 7 sobre 5, ahí lo vas a ver. Y ahorita otra vez 50 sobre 9. Oye, porque fíjate que mi amigo, el que me prestó este, tiene un 520. Pero dice, oye, no te encuentro en la 455. No sé si sea el cristal que empieza de la 27500 a la 28.
O traigo otro cristal, porque ya ves que esos 520 no traen amplitud modulada, por eso no sé si traiga ahí la 455R.